Aunque algunos especialistas esperaban un alza a la pobreza, finalmente el resultado de la encuesta CACEN reflejó lo contrario. La cifra en Chile se redujo de un 15,1% a un 14,4%. Según los especialistas, dos han sido los factores claves en el descenso: el mayor número de empleos generados por la economía y la entrega de múltiples bonos de ayuda por parte del gobierno. La creación de empleo, en especial para los grupos más vulnerables, es la herramienta para salir de la pobreza. Creemos que esa es la herramienta y el programa que se debe utilizar para superar la pobreza. Cuando uno separa la cifra y ve, por ejemplo, la cifra de extrema pobreza y ve una baja significativa de 0.9, se da cuenta que efectivamente la labor que viene desarrollando el gobierno con la entrega de subsidios monetarios es muy importante. Si bien los analistas valoraron la cifra, coinciden en que aún falta mucho por hacer en esta materia. La crisis internacional es uno de los factores que les preocupa, más aún considerando que el país dentro de los próximos meses podría enfrentar una desaceleración. Las personas más cerca de la línea de la pobreza, una vez que superan ese umbral, pueden fácilmente volver a caer. ¿Por qué? Porque tienen menos capital humano, tienen acceso a una educación de mala calidad estatal, municipal en general, y la economía chilena, dado su patrón de desarrollo productivo, es muy proclive a asimilar las crisis internacionales con mucha fuerza. Otros creen que la metodología que se utiliza en la medición está obsoleta y la disminución de la pobreza no representa los buenos indicadores macroeconómicos que ha obtenido el país en el último tiempo. Entre el año 2009 y el año 2011, el Producto Interno Bruto en la economía también crece bastante, crece cerca de un 14%. Sin embargo, la pobreza, lo que hace con la pobreza es que cae, pero cae a una tasa mucho menor. Una reducción de la pobreza que se vio en medio de un difícil escenario para el país, con uno de los mayores terremotos de la historia y una alza significativa del precio de los alimentos. Rodrigo Guerra, CNN Chile.